Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, la parola d'ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti. Vincere! E vinceremo! De aquellas proféticas palabras pronunciadas por el Duce el 10 de junio de 1940, apenas quedaría nada unos meses después. La concatenación de humillantes derrotas del ejército italiano en todos los teatros de operaciones acabaron por desdibujar el propio régimen. Pero en todo caso, el próximo vídeo, este vídeo que vamos a ver ahora, va a tratar los aspectos previos al inicio de las hostilidades para que nos hagamos una idea, una visión de cuál era la situación del ejército italiano y de la economía italiana antes de 1940. En 1922, con la llegada al poder de los camisas negras del Partido Fascista, Italia experimentará, en los siguientes años, una transformación profunda de su economía. La Italia fascista impulsa un programa de transformación económico-productiva sin precedentes. Se inicia una política de aumento de la superficie cultivable mediante drenajes de pantanos, construcción de canales, reparto de tierras en manos de grandes latifundistas entre jornaleros y mecanización de la agricultura. Ello supuso incrementar las tierras cultivables en más de 10 millones de hectáreas en un periodo de poco más de 10 años y una reducción del número de jornaleros sin trabajo de aproximadamente 1.200.000. También se inició un programa ingente de construcción de infraestructuras con más de 34.000 nuevas carreteras, 5.400 kilómetros de acueductos y la fundación de 15 nuevas ciudades. La expansión colonial en África Oriental a partir de 1935 y la participación en la Guerra Civil Española de 1936 supuso un importante impulso industrial, tanto civil como militar, y una solución al exceso demográfico de la metrópoli. Con ello, Italia pudo colocar el excedente de población en los nuevos territorios conquistados, donde italianos desempleados obtuvieron tierras, de modo que la política expansionista del régimen fascista fue muy popular entre las clases más humildes. La planificación estatal de la economía se concretó en la creación del IRI, Instituto de la Reconstrucción Industrial, que constituyó un enorme conglomerado de empresas públicas que llegó a controlar el 77% de la producción de hierro fundido, el 45% de la de acero, el 67% de la del mineral de hierro, el 80% de la industria naval, el 22% de la aeronáutica, el 90% del total de la flota mercante, el 50% de la industria de armamentos, el 8% de la producción eléctrica y el 56% de la de comunicaciones telefónicas. Después de la Unión Soviética, Italia era el país con un mayor sector público en el mundo. La crisis económico-financiera de 1929 comportó asimismo una política de aranceles y proteccionismo por parte de las naciones con una base económica claramente mercantilista, de modo que las exportaciones de los países sin grandes mercados coloniales cayeron en picado, mientras que las importaciones de recursos esenciales se encarecieron de igual manera. La Italia fascista, con escasos recursos en materias primas y sin divisas de sus ciudadanos emigrados, así como sin mercados coloniales y con una sobrepoblación creciente, se vio notablemente penalizada. Con ello se inició una política de autarquía que trataba de paliar esa escasez de recursos nacionales. Se potenció la industria de la celulosa, fibras sintéticas, textiles, combustibles sólidos y sintéticos, gasística y eléctrica. Así, la producción de carbón pasó de 340.000 toneladas en 1934
a 2,5 millones en 1942. La de gas metano en el mismo periodo pasó de 13 millones de metros cúbicos a 53 millones. Entre 1937 y 1939 se aumentó en 210.000 toneladas la capacidad de refinado del petróleo. La producción eléctrica se duplicó entre los años 1930 a 1941 y la producción de hierro pasó de apenas 484.000 toneladas en 1934 a casi el doble en 1938. La de aluminio pasó de 7.000 toneladas en 1930 a 43.000 en 1942. Mussolini había transformado la Italia rural y agrícola en una incipiente potencia industrial en apenas 10 años. No obstante, su economía seguía dependiendo en gran medida de las fuentes de riqueza y recursos externos procedentes de los mercados internacionales. Tras la invasión de Etiopía en 1935, la Sociedad de Naciones aprueba el bloqueo de las importaciones de materias primas a la Italia fascista. Será a partir de dicho momento cuando los lazos con la Alemania nazi se verán estrechados hasta la firma del Pacto de Acero en 1939.